Ángel. Ángel. Oh, para. No soy un ángel, soy... ¿una niña? Ángel, un hombre muy amable me ha dicho que te traiga esto. ¿Qué es esto? No lo sé, pero he cumplido mi misión. ¡Adiós! He podido ver al ángel de cerca. Es sospechoso. Ha enviado a una niña en vez de hablar conmigo directamente. ¿Qué es este programa? La Plaza de Petelos. ¿Tendrá que ver con el centro comercial inundado? Es una petición un poco difusa. Parece una trampa. Podría ser. Lo sabremos al llegar. ¿Qué hago? Bueno, ¿ya estás lista? Matriz 11 es una instalación subterránea. El perímetro de búsqueda es extenso, así que prepárate bien. ¿Quién sabe? Quizá encontremos restos dejados por el escuadrón aéreo oteando la ciudad. Ten cuidado, por favor.
Thank you.
on the door, tripping silence. God knows everything about our end. Crumbling heart and endless water. La plaza inundada. Debe de ser esto.
¿Qué pasa con el almacén 77? ¿Por qué mandaste a una niña a entregar el mensaje? En todo caso, necesito el dispositivo de control. La persona que creó este programa es la responsable de romper el sistema de drenaje. Come on.
vayamos dentro. Esto me da muy mala espina. Esto es... No puedo creerlo. ¿Quién haría algo así? No, se ahogaron. Todas esas personas fueron asesinadas. La superficie de este corte parece haberse hecho con una hoja de plasma polimérica. Esto lo ha hecho un profesional. Es sofisticado. Entonces, ¿crees que lo ha hecho un ángel? No. Nosotros no usamos esta arma. Esto... parece ser obra de un soldado de élite de la Tierra. No lo entiendo. Una hoja así debería alzarse contra enemigos, no contra aliados. Aunque creo que sé una cosa. Esta plaza se inundó a propósito. Lo hicieron para ocultar un crimen. No sé. No hay suficiente información. ¿Y ahora qué? Al menos podemos recuperar las tarjetas de memoria de sus restos. Si no están totalmente dañadas. ¡Niña de antes! Oye, Ángel, el mismo hombre quiere que te dé un regalo. Oh, también me dijo que te diera las gracias. Espera, ¿puedes decirme cómo era? ¿A dónde ha ido? ¿Eh? No sé, era alto. Llevaba máscara, no le he visto la cara. No tengo ni idea de a dónde ha ido. Esto... ¿puedo irme ya? Vale.
quién nos llevó a los cadáveres. ¿Quería que recuperásemos los cuerpos? Cualquier suposición que hagamos ahora es solo eso, nada más. Yo descubriré la verdad, lo juro. Sí, debemos hacerlo.